Hola chicos y chicas, bueno, esta es la parte 2 de, vieron que les dije que íbamos a hacer en el día de hoy, las había hecho en el video anterior, que fue mi primer video, que íbamos a hacer un avioncito, un comecocos y un barquito de papel. El barquito de papel ya lo hicimos en la parte anterior. Ahora vamos a aprender en el video de hoy a hacer un avioncito y un comecocos. El comecocos, vamos a empezar con el comecocos, que es así. Como la hoja es rectangular, porque es hoja 4, vamos a doblarla así. Miren, así, punta con punta, quedaría así. Quedaría como un triángulo. Y ahí bajamos a la mesa o a la superficie que tengamos y marcamos bien. Todo siempre, para que sepan, todas las manualidades, todos los dobleces y todo, salvo que lo digan un video, ustedes sepan, va bien marcado. Y ahora sí, queda como un, como si fuera una montañita acá. Bueno, este cacho de papel que queda acá, sería este rectángulo. Ponemos así la hoja, ¿no? Que quedaría así. Y ahora agarramos el rectángulo y lo marcamos. Quedaría así. Lo marcamos bien también. Y si quieren, pueden buscar una forma de corte. O si no, lo hacen como yo, con una tijera. Eso es a su manera. Lo cortan como ustedes quieran. El corte, lo que sí tiene que quedar bien cortado. No puede quedar, si queda un cacho torcido, un poquito torcido, no pasa nada. Pero a lo que voy es que no pueden hacer tipo así que corte. O sea, así está bien. Bueno, ahora abrimos, ¿no? Nos quedaría una línea acá al medio, si lo miramos así. O así, nos quedan líneas. Bueno, a esta línea le juntamos punta con punta. Así. Y la volvemos a marcar. A marcar como hicimos anteriormente en los dobleces y en el anterior video, que sería la parte 1. Ahí marcamos, pueden marcar con tijera como les mencioné en el video anterior. Así. Yo, a mí me gusta marcar con la uña así. Perfecto. Bueno, una vez que está así, lo abrimos. Y van a ver que queda como, ahora sí, dos líneas al medio, y si tipo aprietan un poco es como que ven que hace así. Se los muestro así para que vean. Bueno, y ahora doblamos. ¿A dónde está eso que hace ese que se dobla, viste? En el medio. Así vamos a hacer, juntar, hacer así, de todos los lados, ven, y juntarlo hasta el medio, las puntas. Así con las cuatro puntas. Así vamos a hacerlo, bien. ¿Ven? Ahí quedó como una casita, ponele. Así vamos haciendo, vamos a hacer, pero con todas las puntas. Tipo, y si una les queda más, una puntilla les queda como arriba de la otra, no pasa nada. ¿Ven? Este es un comecocos para empezar. Y ahora, así como está, lo dan vuelta. O sea, esto está así. Lo dan vuelta. Lo dan vuelta y lo hacen igual, pero del otro lado, así que ahí. ¿Ven? Bueno, así. Queda así esto, ¿no? Bueno, ahora lo doblamos a la mitad. Miren, bien. ¿Ven ahí? Y ahora vamos a empezar, ponele. Yo esto lo voy a hacer celeste, un cuadradito. ¿Ven que queda tipo así? Con estos cuadraditos, si se ve bien, no sé. Así, lo doblan y empiezan. Bueno, empiezan por un cuadradito. Lo pintan. Pueden hacer un círculo, como estoy haciendo yo. O a pintarlo completo. O pueden hacer la forma que quieran. Pueden hacer lo que quieran, pero lo que sí, siempre de distintos colores. No pueden hacer, ponerle cuatro triángulos del mismo color, no. Tiene que ser la forma que quieran,
pero siempre de distintos colores, ¿ven? Acá hay uno. Bueno, ahora agarro otro color. ¿Ven? Otro color. Violeta. El de al lado hago, ¿no? La forma, si quieren, la pueden cambiar. Pueden, no sé, hacer un rectángulo, un cuadrado. Lo que quieran. Pueden hacer una estrella, una letra, todo. Pero lo que sí, siempre es de distinto color. Así, perfecto. Ahí, como ven, ya completé dos cuadraditos. Y ahora nos quedan los de la parte de atrás, acá. Estos dos. Bueno, yo ahí voy a pintar uno. Color salmoncito o rosita. O sea, tiene más pinta de rosa. De la misma forma los estoy haciendo, ¿ven? Así. Lo pintan. Y ahora el otro cuadradito quedaría así. Quedaría así uno. Y ahora tienen que pintar, como hicimos, el otro cuadradito. Ahí. Yo en mi caso pinté uno celeste, uno rosa, un azul, violeta, azul, rosita o salmón, como le quieran decir, y uno amarillo. Bueno, esto ya lo tiene. Ya casi está. Ahora, esto está así, ¿no? Bueno, ahí lo abrimos. Quedaría así y así. En estas partes que tienen como triangulitos todos salidos así, ahí vamos a hacer esto, miren. Vamos a buscar un lápiz, una lapicera, lo que quieran, y van a poner en un cuadradito, van a poner los números, así, miren. Ahí les muestro, 2, 3, los números del 1 al 10 o del que haya. Porque a veces sale con más puntos o a veces sale con menos. Y también está a su elección porque pueden hacer menos números y más cosas. ¿Ven? Ahí a mí me salieron 8. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí. Ahora ya está. Ahora lo volvemos a abrir, ¿no? Así quedaría ya. Ya quedaría como un cuadrado normal. Y ahora en las divisiones vamos a escribir, ponerle prendas o no sé, sos Messi. Yo voy a poner sos Messi, sos un crack. Y después podemos poner prendas, lo que queramos. Esto es para jugar con amigos. ¿Ven? Acá puse sos Messi. No sé si se llega a leer. Acá vamos a poner sos un crack. Sos un crack. Un crack. Etcétera. O sea, así tienen que completar solo estos. Ahora lo hago y los muestro. Bueno, como ven, acá estoy de nuevo. Y bueno, acá están todas las prendas. En el que si quieren se las leo. Bueno, en el 1 dice, ganaste. En el 2, sos re bueno. O sea, que sos bueno y todo. En el 3, te salvaste. En el 4, perdiste. En el 5, sos un crack. En el 6, sos Messi. En el 7, tipo ahí podés poner preguntas en cualquier número. Yo puse 7. ¿Me gustas? ¿Sí o no? O sea, como preguntas. En el 8, que sería el último, perdiste. Bueno, así como lo tienen, ya tienen puestas todas las prendas. Lo vamos a volver a doblar como lo teníamos. ¿Ven? Así, así. Ahí. Ahora sin marcar porque ya está marcado. Y ahora lo doblan a la mitad. Bueno, ahí. Y ahora hacen track. Y track. Bueno, ahí ponen los dedos. Como saben ya ustedes, ponen los dedos. Uy, perdón, para que se trabó ahí. Ahí. Y ahí. Y ven, y dicen, ¿qué color querés? Bueno, amarillo. Amarillo. ¿Qué número querés? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Otra vez, ¿qué número querés? 6, a ver. Sos Messi. Bueno, y así tipo es el juego que mostró. Bueno, den like para la parte 3. En la parte 3 les vamos a estar enseñando un avioncito de papel que vuela lejos. Bueno, ahí voló hasta tipo a 10 metros voló. Pero porque estoy adentro de mi casa, si no vuelo más a veces. Puede salirte bien o puede salirte mal. Bueno, chao.